Hello, Marlon. Hello, teacher. Good evening. How are you? Very good. And you? I'm good, too. Is it raining where you live? No. And where you live, it's raining. Yes, it's raining. But you cannot hear it? Can you hear the rain or not? Yeah. A little. Yeah, a little. Mm-hmm. Yeah, but it's raining. It was raining harder, but right now it's just like some drops. Today it was raining here, but maybe around the 4 p.m. In the afternoon? In the afternoon. Okay. Yeah. I hear it's raining now. Hello, Marvin. How are you doing today? I'm fine, teacher. I'm ready. Are you ready? Yes. Already. Very good. Bien bañadito lo veo, Marvin. Teacher, how many levels are in this training? In this, what training? The module does, we only have 2 weeks more. But in the process of learning, se refiere al proceso de aprender como hasta el avanzado? Sí. Mire, realmente no estoy muy segura de cuántos hay, pero está el principiante, está el intermedio y está el avanzado. Ustedes están en principiante 5, ¿verdad? Entonces creo que en principiante, creo que esos son, no sé si hace falta más. Espérame, aquí tengo esa información, yo ya se la doy ahorita. Give me a second, que aquí lo tengo. ¿Por qué, Marvin? No me diga que ya se nos quiere correr. Sí. No, why? Es que sí me está tocando pesado en el trabajo. Sí, vengo del trabajo y vengo a trabajar aquí todavía. ¿De veras sigue trabajando desde casa? Sí. Mire, ahorita le voy a decir. Good evening. Hello, good evening. How are you? Fine, thank you. Very good, Manuel. Hello, Carla. Hello, teacher. How are you today? Oh, very good. No le escucho muy segura de ese very good. Oh, traffic. Oh, horrible. Traffic. Yes, it's horrible. Yes. Yes. Stress. But, mire, lo que me está preguntando Marvin, en el principiante son 6 módulos. O sea que el siguiente sería el último de principiante para ustedes. Ok. Luego tenemos el intermedio, que son, ya le comento. Intermedio son, creo que 6 módulos también, si no me voy a equivocar. 6 módulos son de intermedio. Estamos hablando de otros 6 meses. Y de avanzado son, creo que 6. Sí, en efecto, son 6. O sea que básicamente ustedes, para estar hablando, yo le animaría que continúe, ¿verdad? Porque ya empezó, ya que cabe. Porque si estamos hablando en esos términos, usted estaría hablando inglés avanzado en un año. Y de ese principiante solo le queda un mes para pasar a intermedio ya. Sí. O sea, este módulo cuando lo terminemos, ustedes van a un módulo más de principiante y luego pasan a ser intermedios. Todos. Yes. Yes. Considere, Marvin, yo le animaría, ¿verdad? Pero usted sabe bien cómo lleva su carga. Si ya empezó. Good. Ok, vamos a ver si esperamos un ratito más a ver quién se conecta. Quiero explicarles unos asuntos de la plataforma que you have some problems. Varios tuvieron unos problemas ahí contestando algunas cositas y vamos a ver eso hoy para que no vuelva a suceder ese problema, ¿verdad? Mañana, ¿se acuerdan que yo les había enviado una lista de verbos? ¿Sí te acuerdan que les había enviado una lista? Que eran 3 columnas. Present, past, and past participle. Sí. Yes, ok. So, tomorrow we're going to use that. Mañana vamos a ocupar eso.
Así que take a look of it. Ahí véanlo un ratito. Give it a look. Or just, I don't know, practice. Si pueden ahí, apréndanse algunos más importantes. Because tomorrow we're going to need them, right? So it is important that you know what we're talking about. Esas son tres columnas. Son el present, el past y el past participle. Ustedes ya están familiarizados con el past, creo, ¿verdad? Yes. El verbo en pasado. So. Okay. So, but we're gonna go with the third part, la tercera parte, la columna, la tercera columna. Esa tercera columna es la que nos interesa. That's the important thing for tomorrow, okay? So, porque es lo que vamos a hablar con el presente perfecto. That's the topic for tomorrow, present perfect. So it is important that you practice. Es muy importante, porque es muy importante el tema. De hecho, gramaticalmente es un tema muy importante. So, Ellie, how are you? Very good. Welcome. Thank you, teacher. Good how evening. Are you today? Good, good, good. And you? Very good. Thanks for asking. Thank you. Very good. So, I think we're going to go ahead. One more minute. Solo un minuto más y empezamos porque it's late. And we need to cover some things. Hoy vamos a hablar de problemas a la hora de estar trabajando, cómo podemos expresar un problema. So that will be the topic for today. Hoy no es tan gramatical, hoy es más que todo de vocabulary, okay? So today is like vocabulary, but tomorrow, yes, it's going to be full grammar, full grammar. Vocabulary as always, vocabulario como siempre, but gramaticalmente importante. Hello Reyes, welcome, how are you? I'm fine, teacher. Very good. Why are you late? Usted siempre de los primeritos. ¿Qué me le pasó hoy? Ah, estaba completando una parte que decía ahí que no la había visto. ¿Cuál? Que es esta, una que dice... Midterm. Midterm. Ajá. Pero esa es el después de la unidad 3. Pues ahí me aparece en la unidad 2. Ah, sí, es cierto. No. Ajá. Pero sí. Es el midterm section 2. Abajito. Sí. Exam, es cierto. Tienen el primer examen, es cierto. Eso no lo había llenado. Ok. Sí, es el primer examen de la unidad 1. De la unidad 2, perdón. Uh-huh. Very good. Voy a explicar unas cositas también con respecto a esto hoy para que no se me pierdan mucho porque hubo varias interrogantes la semana, este fin de semana. Ahorita vamos a la unidad 3. Aquí no hay nada. Después vamos a tener, le voy a compartir pantalla para que estén viendo lo que yo veo. Esperen un momento. So right here. Este es el midterm que decía Reyes. Este es el que tienen que hacer, ¿verdad? Es de cuatro partes. También necesito esa nota para ponerla en sus notas. Y there, estamos en la unidad 3, que es la que vamos a empezar el día de hoy. Section 3, unit 3, troubleshooting, that's the name of the unit. And then we're going to go with section 4, que sería la última semana, next week. Y tenemos el final exam, que también consta de cuatro partes. So this is the final exam que va a ser dentro de 2 weeks, okay? Menos, porque el viernes de la próxima ya tendría que estar realizado, okay? So, and we had some issues, pero necesito que se conecten más porque quiero explicarle cuáles eran los problemas que estaban pasando acá. ¿Qué onda, amiga? ¿Qué fue? ¿Sí? Eso? Ajá. Okay, good. Ya lo descubrí ahí. Hello, Boris. How are you doing today? Hello. Cambiamos de ambiente hoy. Ah, sí. Good, very good. Yo también me quedé reflexionando después del video que vimos y dije, voy a conseguir una silla que me quede más bien a la espalda para no estar así. Sí, ya. 2 horas estar sentado en la cama, ¿no?
Yeah, yeah. Y más sosteniendo ahí el teléfono y, bueno, me imagino, ¿verdad? Eso es típico. Sí, yo hasta me conseguí una silla que me quede en cabal en 90 grados las piernas. Yo dije, voy a seguir por algo, estamos aprendiendo. Very good. Very good. Okay. So, les estaba compartiendo pantalla para mostrarles, solo me tuve que salir de ahí para ver dónde era el sonido. Okay. So, we are here in section 2. Many people had problems in here. Algunos tuvieron problemas acá. Vamos a revisar, for example, la tarea 6. En algunos no era reescribir toda la oración. Ese era el problema, que estábamos reescribiendo toda la oración, right? But you don't have to do that. Tenían que encontrar más o menos el error. Aquí, por ejemplo, en la tarea 6, yo hubiera podido escribir la oración completa porque se arregló ese problema después, o solo hubiera escrito cuál era el error que había en la oración. For example, there is one office in San Miguel. Like we're talking in singular, there is, and the word, the noun is in plural, right? So we have offices. So what was the mistake? Era encontrar el error y corregirlo. No la oración, sino que solo el error. So that's why... Algunos por eso nunca supe cómo responderla. Por eso les estoy explicando, porque varios me estaban escribiendo de que estaban teniendo problemas con esa situación y era que solo era el muy error el que iban a poner, ¿verdad? So then we have here, there is three distribution centers in Ilopango, but we are talking about plurals, so we need are instead of is, right? So we have to write here are, que será el problema. We find the mistake and we correct it, okay? So the same here, nada más que después me arreglaron esto, como todos lo estaban haciendo así, me lo arreglaron y permitieron que se pusiera la oración, ¿verdad? Pero también, vamos a ver, la tarea 7. Aquí, esto sí estaba fácil. Creo que aquí no hubo problemas, nadie me preguntó nada. Tarea 8. Aquí sí me preguntaron varios. Va, yo aquí no contesté porque vamos a hacer el ejemplo ahora. You didn't have to write the whole sentence. Si se fijan, this is the instructions. Read the following sentence and complete them using the proper form. Solo era completarla, ¿verdad? No reescribirlas. Solo completarlas utilizando la forma de not allow. Okay? Paying attention to the pronouns. Según el pronombre, es el verbo to be que me corresponde, ¿verdad? So, for example, in here, it says he. ¿Cuál sería el verbo to be que me corresponde? ¿Cuál es, Eli? Is. Is, ok. Is. Y luego, obviamente, not allowed. Oh, sorry. Not allowed. Y aquí ya no agrego el to porque ya está presente acá, ¿verdad? So, he is not allowed to use the phone during working hours. Then we have I, en el verbo to be que me corresponde a mí es I. Am. I am not allowed to wear jeans at work. So then we have number 4, it was our boss. Y como es una tercera persona, el verbo to be es? Dígalo fuerte, Eli. Ahí está, is. Ok, our boss is not allowed to mistreat his staff, o sea, tratar mal, ¿verdad? Mistreat. The provider, volvemos a una tercera persona, is not allowed. So you didn't have to go and write the whole sentence again. No tenían que volver a escribir toda la oración completa. So if you did that and you press submit, let's see what it says in here. You see? All of them are correct. Porque solo necesitaba esa partecita. Solo are not allowed, is not allowed, the verb to be and not allowed. Ese era el problema en esa parte. Then we went to number 9. Creo que aquí no había problema en number 9. All good. Then the last one was this one, right? So dice, is there, are there, is there. Solo lo mismo de nuevo. Iban a encontrar la forma correcta. Si era singular, is there. If it was plural, then we had are there, right? So, is there plus this. Are there
and these. No tenían que escribir de nuevo toda la oración. Si solo escribían is there, are there, is there, lo completaban bien. Then, algunos tuvieron problemas en esta parte de acá. Si se fijan, a mí me lo muestra correcto. Porque me estaban ordenando las palabras en diferente forma. Or, sometimes, if you don't put the capital letters where they go, or the punctuations, you will get it wrong. Si no ponen la mayúscula, or the punctuation, like this period, right? Tienen que poner el period. If you don't put it, then we will be wrong. If you notice in here, si se fijan aquí, yo tengo el punto también. Okay, el punto cuenta. So, it is correct. So, that was the thing. And then, ustedes tienen ahora lo que decía, bueno, no ahora, tendrían que haberlo hecho durante el fin de semana, lo que decía Reyes, ¿verdad? El midterm. Y en el midterm, ustedes van a encontrar oraciones como las que teníamos en los exámenes, digo, en las tareas. And you see like this. Y ahí están los puntos que ustedes van a tener para el midterm. Si no han hecho el midterm, intenten hacerlo hoy al finalizar la clase o mañana durante el día para que yo pueda asignarles una nota, ¿ok? ¿Yes? Si te fijan, no son muchas preguntas. Son 5, son 4 partes, 10 preguntas a lo mucho, imagino. Tenemos la segunda parte. ¿Yes? Todas tienen que ver... Y lean las instrucciones cuidadosamente para que no nos pase lo mismo que nos pasó en la primera. So, for example, aquí tenemos part 1. Instructions. Choose the sequence words that best suits the sentence. Palabras de secuencia, ¿verdad? If you want to pass your exam, you must study very hard. ¿Cuál creen que sería la palabra correcta? First, yes. So if you want to pass your exam, you must study very hard first. Damos submit para ver si me lo toma como correcto a mí. Para que no le vaya... Oh, creo que aquí no. Aquí tienen que completarlas todas antes de presionar submit para que lo deje pasar. O sea, les permita calificar. Then we have in number 2. Igual, solo van a elegir la palabra. No es complicado. Number 3. Let's see what you have here. Read the sentence, find the mistake, and correct it. Otra vez, encontrar el error y corregirlo. Solo la muy palabra, imagino, no se vayan a poner a escribirlo todo de nuevo, ¿verdad? So, for example, there are a store in the city. ¿Cuál creen que es el error ahí? Are. ¿Cuál sería lo correcto? There is a store in the city. Ok, veamos si es con is. Bueno, no puedo. No puedo mostrarles porque les voy a estar dando el examen y no puedo mostrarles el examen completo. Exactamente, sí. Entonces, si ustedes encuentran el error ahí. Reyes, usted ya estuvo en esta parte. ¿Lo hizo de esta manera o copió toda la oración? Hola, Reyes. Lo que está malo. No todo. Solo el muy, la muy palabrita, ¿verdad? Sí. Ok, very good. Thank you, Reyes. So, that's the situation aquí también, ¿ok? Entonces, no se vayan a equivocar. Esto lo quiero para hoy en la noche, o si pueden, y si no, para mañana, a más tardar durante el día, voy a estar revisando y calificando, ¿ok? So, welcome a los que se acaban de unir, los que se han unido en el trayecto. Estábamos hablando de que hubieron ciertos problemas y era eso, ¿verdad? Que teníamos que encontrar las palabritas. The exact words, ¿ok? No era como que tendríamos que escribir todo de nuevo. Very good. So, voy a volver a explicar eso tal vez al final de la clase para los que te hayan tenido problemas y se acaban de conectar. Pero ahora vamos a pasar un poco con lo que ya nos toca el día de hoy. Now we go with a new unit. So we go with unit number 3. Era lo que estábamos hablando con Marvin también. We only have like 2 weeks left. Ya solo 2 semanas más. Okay. Hagan el examen que está abajo de la unit 2. Es importante que hagan ese examen. Ya voy a volver a explicarlo. Y empecemos aquí. Okay. So we are here in unit number 3. A ver si me ayuda alguien a leer esta slide. Please, vamos a ver, suertuda que me aparezca aquí. Va a ser Manuel Edgardo. Hola.
Microphone, Manuel. Okay, yeah. Yes. Unit 3, eso sí no sé cómo me pronuncia. Troubleshooting. Troubleshooting. The conference number 11, inspection for describing issues, Monday, August 17th, 2020. Yes. Or you can say 2020. 2020. Okay, very good. Thank you very much. Es video conferencia number 11, expressions for describing issues. El mes, lo repito, se escribe August, but you pronounce it as August. Okay? August. That's the month. And with the TH sound, con el sonido de la TH, es 17th. Okay? That's it. 17th. So we're going to go here. We have a little bit of a review. Voy a preguntarles qué temas fueron los que vimos la semana pasada. A ver quién se acuerda. Y a quién le toca la suerte que yo le pregunte. Then we're going to go, bueno, íbamos a ir a la plataforma, pero ya fuimos. Vamos a revisarlo de nuevo también al final de la clase. No se preocupen. Then we have some conversation as always. Role plays, questions, a video. Then we have the explanation. Vamos a ver hoy no tanto gramatical como les explicaba. Today is not grammarly, but it's about vocabulary, okay? So we're going to have some vocabulary of expressions for describing issues. That will be the topic for today. Then we're going to work a little bit on the manual. Then we have a group work, presentations of your group work, review and exercise check. Oh, eso se lo voy a mostrar después. Esto era lo que les decía, ¿verdad? Que es importante que lo sepa para la siguiente clase. Very important. Pero como ya les mandé esa lista y ahorita no la ocupan, solo para la siguiente clase la vamos a necesitar. So, hello, Josué, Carlos, Alessandra, Mario, Ernesto, welcome. Bienvenidos los cuatro. Very good. Qué bueno tenerlos aquí. Aunque me preocupan cuando no los veo temprano, digo yo, ya no se me van a conectar. Sorry, teacher, es que como estoy en las clases, ya termino algo tarde a veces. Ah, también estoy estudiando, ¿verdad? Very good. Josué, ¿me decía? Todo bien. Okay, very good. So, we're going to go with the manual. Right now, we are on page 29, if I'm not mistaken, si no me equivoco. Yes, we're on page 29. So, if you have the manual, please go there. And if you don't, just see this. So, vamos a la parte donde dice, I will be able to describe issues about machinery. Voy a poder describir problemas que tengan que ver con la maquinaria. That is the topic for el objetivo del día de hoy. So, dice, let's start. What are some common problems at a plant? Make a list. So, lo que quiero ahorita es que piensen qué problemas son comunes en una planta. Pero no pensemos en una planta. Pensemos en el trabajo, right? Quiero que todos piensen en el trabajo y piensen en three problems that you have at your workplace. Tres problemas que ustedes tengan en su lugar de trabajo. Think about them right now. Les voy a dar un minuto para eso. No problemas con la niña Juanita, con el Pedro que no me cae bien, no. No problems like that. Problemas con la maquinaria, con el equipo del material, ¿verdad? Que no hay papel, que se va la luz, que el internet es bien lento. Things like that, ¿ok? Ese tipo de problemas es el que quiero que piensen. Three, only three. Piensen en tres, voy a escoger al azar a quien les voy a preguntar, así que estén listos para responder. Be ready. Yo me acabo de quemar la boca. Okay, 30 seconds. If you are ready, press the thumbs on bottom.
Si están listos, pónganme un thumbs up ahí para que yo saber que ya ustedes están súper listos. Okay, very good, Mario. Mario rapidito pensó en sus problemas y en su trabajo. Right. Okay, I'm going to start. Ya fue tiempo ahí. Let's go first with Mario, because Mario finished it first. Hey Mario, what are three problems at your workplace? The first, we have a problem with the, I don't know how do you say, with the construction building? The building construction. And we have a problem with the people design. Mm-hmm. Design people, la gente de diseño. And we have a problem with some computer in an office. Okay, very good. Thank you, Mario, very much. So we go here with Carla. The machines are no modern. Okay. The plant, the energy is regular. Irregular. The machine hot, very hot, se calienta, very hot. Okay, so they overheat. Overheat. Okay, very good. Thank you, Carla. Now we go with Boris. Not information is found in the database. Mm-hmm. Database. Database. The internet is going. Papelería, I don't say. Paperwork. The paperwork is finished. Se refiere al papel, que el papel se termina. Papelería, ajá. Ah, so the paper finishes. The paper. Okay, very good. Thank you, Boris. Now we go with, vamos a ver a quién más le preguntamos. Marlon. Slow internet connection, problems with connection between applications, sometimes between some teams. Okay, very good, Marlon. Now we go, la última es una chica, Alessandra. The energy goes a lot, the scanner is very slow, and my desk is very small. Okay, very good. Thank you, Alessandra. So those are some problems that you can find in the workplaces. There are more problems, actually. Hay problemas de un lugar a otro. Creo que el internet lento, mientras más gente, es un problema always, right? And the machinery always kind of is old. A menos que ustedes trabajen en una multinacional que se preocupe por tener los equipos de trabajo al día, ¿verdad? Y la mejor computadora y la mejor fotocopiadora, but sometimes it is not that case. Okay, so now we go with the conversation we have here. These are two men talking about issues at their company. Okay, so we are gonna see like the bold expressions you have there. You see like the words in bold. ¿Se acuerdan que bold es negrita? Bold. Entonces todas las palabras que están en negrita are
expressions to describe issues, okay? Son expresiones para describir problemas. Ya vamos a ver qué se tratan cada una. So I'm going to read the conversation and you listen first for pronunciation and then for intonation, okay? So now we go first. Thank you for coming, Dorian. No problem. Someone reported a fault on one of your machines. I'll have a look at it. You are right. You know, it does not work properly and it makes a strange noise. This is a complex machine, so maybe you will need some time. Yes, complex machines have a lot of components. I need to take the metal casing off. Tú, ahí esa palabra está mala, no tiene que ser very. Esta palabra tendría que ser verify. Ya le voy a escribir aquí para que ustedes escriban lo correcto. Se escribe verify. This word should be instead of this one. Okay. Verify. Aquí tendría que decir verify. Okay. Vean ahí, y ahí la corrigen, ok? So voy a empezar ahí es donde me quedé. I need to take the metal casing off to verify if it is a minor fault or what. I understand. If that is the case, we need to speed things up. I recommend to check. Ahí agregaría yo un to en medio de recommend and check. I recommend to check the brushes once a fortnight to make sure they are not down. And what happens if they are? We will have to extend the shot. Okay? Algunos pueden que hayan escuchado una palabra conocida para ustedes, Fortnite. No es lo mismo que el juego ese que es bien popular en esta época. No es Fortnite. Se escribe diferente. Y once a fortnight es una expresión para decir algo que pasa cada 14 días. O sea, algo que pasa cada 2 semanas, right? Así cuando ustedes van a decir, I go to a place once a fortnight. Voy a un lugar cada 2 semanas. So, once a fortnight, esa es una expresión. Voy a volver a leer. This time for intonation. Thank you for coming, Dorian. No problem. Someone reported a fault on one of your machines. I'll have a look at it. You're right. You know, it does not work properly and it makes a strange noise. This is a complex machine, so maybe you will need some time. Yes, complex machines have a lot of components. I need to take the metal casing off to verify if it is a minor fault or what. I understand. If that is the case, we need to speed things up. I recommend to check the brushes once a fortnight to make sure they are not down. And what happens if they are? We will have to extend the shot. Okay? Vamos a ir con las palabras que están en bold. I'll have a look. Le voy a dar un vistazo. I'll have a look at it. Okay. It makes a strange noise. Hace un ruidito raro. Okay. Hace un ruido raro. It makes a strange noise. Okay. I need to. A minor fault. Una falta pequeñita, ¿verdad? Un problema pequeño. El contrario sería a major fault. Major. Se escribe así como ustedes lo escuchan. Major. Okay. A major. Eso sería una falta grande, ¿verdad? Algo grande que está pasando. A major fault. So, minor fault. Falta pequeña. Problema pequeño. Speed things up. Acelerar las cosas. Speed things up. That's what it means. Once a fortnight, you already know. Ya les expliqué qué significa once a fortnight. And then we have extend the shot.
That means alargar el closet, el cierre que tenemos de alguna maquinaria, de algún equipo, okay? So that's what it means. Voy a limpiar aquí porque no necesito esto. Ahí estamos bien. So, vamos a ver quiénes estamos aquí presentes. Very good. Welcome, Noah. Good to have you here. Y los demás. Very good. Noah. Okay. Good evening, Noah. Okay. ¿Ya está mejor el baby? Yes. Okay, very good. So, vamos aquí con esta conversation. Vamos a trabajar in pairs para hacer la conversation. Vamos a ver. Salimos cabales con pareja. Okay, vamos a la breakout rooms and we're gonna practice that conversation. If you have the manual, it's on page 29. Página 29. Vamos a los breakout rooms to practice, please. Pam 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 pam. Marlon, Adonai, Mario, Eleonora, Carla, Alessandra, Mercy, Alfaro, Noah, Boris, Carlos, Manuel, Reyes. Josué y Marvin. You will need some time. Yes, complex machines have a lot of components. I need to take the metal casing. If it is a minor fault or what? I understand. Minor fault. Minor fault. Minor fault. Yeah. I understand. If that is the case, we need to speed. Think the speed things up. Recommend check the brush once a night. Coordinate. Sure, they're not down. And what happened? When someone reported a fault on one of your machine, I have a little app. You are right. You know, it does not work properly, and in my strange noise. This is a complex machine, so maybe you will need some time. Yes, complex machines have a lot of components. I need to take the metal casing off to verify if it's minor fault or what. I understand. 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 If that. Si me escucha algún problema en pronunciación, me corrige porque ahí lo haciendo bien. But, si tienen dudas con pronunciación, you tell me. Okay, thanks. Thank you for coming, Dorian. No problem. Someone reported a fault on one of your machines. I've have a look at it. You are right. You know, it does not work properly, and it makes a strange noise. This is a complex machine, so maybe you will need some time. Yes, complex machines have a lot of components.
I need to take the metal case off to verify if it's a minor fault or what. I understand. If that is the case, we need to spend things up. I recommend check the brushes one or fortnight to make sure they're not done. And what happens if there are? We will have to extend the shot. Okay. Okay, guys, solo aquí, speed, esto era speed things up, ok, esta palabra es bien si la dicen con un acento, una fuerza de voz y dicen components, ok, no components, components. Components. Si se fijan es como en el pop, components. Components, okay. Ok. Very good, pero muy buena pronunciación aparte de eso, very good. Thanks. Practíquenla al contrario y así, ¿verdad? Ya vuelvo. To make sure they're not down. And what happens is they are. We have to extend the shoot. Okay, continue. Do haramo. Thank you for coming, Dorian. No problem. Someone report on one of your mechanic, I'll have a lot of machine. Okay, no problem. Someone reported a foul on one of your machine, I'll have a lot of it. All right, you know, it is not work. That is. You are right. You know, it does not work properly and it may a strange noise. This is a complex machine, so maybe you will need some time. Yes, complex machine. Have a lot of components. I need to make the metal casing. ¿Cómo se pronuncia esa ficha? Casing off. Casing. Casing off. Casing off to verify it is a minor. Foul. Minor or fault. What? Minor fault. Yes, fault or fault? Fault. Verify it is a minor fault or what? I understand. Is that the case? We need to speed things up. Recommend check the brushes once a fortnight to make sure they are not dumb. And what happen if they are? We will have to extend. What happened if they're? Okay, están practicando todavía, ¿verdad? If we will have to. Teacher. Yes. ¿Qué nos iba a decir? Si tienen problemas con pronunciación. Ah, yo sí. ¿En qué? I have a look at it, pero si lo digo, I will have a look at it. I will have a look at it, es correct, pero es más fácil y más rápido si se dice, I'll have a look at it. Pero es que me muerdo casi la lengua. Hay que practicar por eso, no sé, I'll have a look at it. I'll have a look at it. Vaya, no se muerde la lengua. I have a look at it. Pero tengo que abrir bastante la boca. Por eso, tiene que entrenarla para hablar inglés. Dios mío. Bueno, démosle. La otra es a minor fault. Minor fault. Once a fortnight. Once a fortnight. Speed things up, yep. Okay. Extended shot. What is the meaning of that? ¿Cómo? Extend the shop. Extender la cancelación, extender la pausa que están haciendo con la maquinaria. Ajá, pues dice que para le van a dar mantenimiento cada dos semanas, para que le dure más. No, dice que limpien los cepillos que tiene la máquina cada dos semanas para que no se les vuelva a fregar. Ah, yo pensé que era como darle mantenimiento para que le dure más. No, el mantenimiento solo era eso, pero hay que limpiar. O sea, yo diría que también mantenimiento, porque limpiarla es darle mantenimiento, right? If that is the case,
Today the case we need to spin things up. I recommend to shape brushes 149 to make sure they are not down. Yes, correct. That is correct. Entonces, para que sea más rápido, recomiendo chequear los cepillos cada dos semanas para estar seguro de que no se dañen, algo así. Yes, very good. Okay. Okay, so I heard of some of you practicing. Ya escuché algunos practicar. Very good pronunciation para varios. Algunos teníamos un problema, algunos problemas en algunas cositas leves, ¿verdad? Pequeñas. Some problems, there were some minor issues, ¿verdad? Así como lo aprendimos ya, minor issues. Okay, a minor fault. Very good. So now I'm gonna go with the presentation, I mean with the manual again. So we're gonna have to answer some questions that are down below the conversation. It says pair work, complete the questions about the conversation. Todos contesten esas preguntas. Vamos a contestarlas después todos juntos. Voy a elegir a quien le pregunto. Then write the answers. So we have right here, dice number one. Once, what seems to be the problem with the machine? What seems to be the problem with the machine? What's the problem, guys? ¿Cuál creen ustedes que es el problema? Contesten ahí. Number two. What recommendation does Dorian give? What recommendation does Dorian give? Dorian. Dorian Gray. Okay. So I'm gonna ask some of you, si ya tienen listas las respuestas, pongan un thumbs up para que yo les pueda preguntar. Okay, time's up. Let's see. Vamos con Reyes. Reyes, what seems to be the problem with the machine? The problem in the machine is made a strange noise. Mm-hmm. ¿Y qué más? Hay una cosa que dice antes del strange noise. It does work. It does not work properly. Vaya, miren, aquí les voy a explicar eso. Gracias, Reyes. Thank you very much. Miren, cuando la palabra work significa trabajar, right? So work means trabajar. Pero cuando hablamos de una cosa, de un material, de un carro, una computadora, and we say it works, significa funciona. If we say it doesn't work, no funciona. Okay? So, it's another meaning. Es otro significado. Trabaja, no trabaja, pero en realidad es como funciona. It works, funciona. It doesn't work, no funciona.
Number two, what recommendation does Dorian give? ¿Cuál es la recomendación que da Dorian, Noah? Once a fortnight. ¿Pero qué? ¿Qué es lo que va a hacer once a fortnight? Check the brushes. Very good. Thank you very much, Noah. So check the brushes once a fortnight. Okay, very good. Chequear eso una vez cada dos semanas. Once a fortnight. Hello, Yvette. Welcome to the class. Very good, kids. Hi, teacher. Very good. Okay, so I'm going to share right now the screen and I'm going to share a video with you. This is a video. Lo voy a poner dos veces el video. Es súper cortito. The video is about how to report maintenance. La palabra es larga, se lee maintenance, pero no se dice maintenance, mantenimiento, se dice maintenance, okay? So, how to report maintenance problems, that is the topic of the video. ¿Cómo reportar un problema de mantenimiento? Maintenance, no digan maintenance porque me va a dar algo bien feo si dicen así. Okay, very good. So you see here, lo voy a reproducir dos veces. Me tienen que decir cuáles son las tres maneras que ellos dicen para reportar problemas de mantenimiento. Three ways to report maintenance problems. Okay, so let's go with the video. If you've got a maintenance issue that needs reporting, then don't worry, as there are three easy ways to let Campus Living know. Number one, in person. You can head to your hall reception and complete a fault report form. Number two, refer to your halls of residence support. Check out the contact page for each hall on the accommodation website. Number three, online, by making a maintenance request through the accommodation section of the Elborough.ac.uk website. However, if the problem is urgent, like loss of power or water, and it's out of office hours, then get in touch with your duty subwarden. Como les dije, es súper corto, así que vamos a volver a verlo porque fue rápido el muchacho. If you've got a maintenance issue that needs reporting, then don't worry. As there are three easy ways to let Campus Living know. Number one, in person. You can head to your hall reception and complete a fault report form. Number two, refer to your halls of residence support. Check out the contact page for each hall on the accommodation website. Number three, online, by making a maintenance request through the accommodation section of the Elborough.ac.uk website. However, if the problem is urgent, like loss of power or water, and it's out of office hours, then get in touch with your duty subwarden. Si se fijan, el acento de la persona hablando era distinto, no era un acento americano, es un British accent. Y él dijo maintenance, maintenance, en lugar de maintenance, right? Both pronunciations are correct. Ambas pronunciaciones son correctas. And what were the three ways to report an issue? ¿Cuáles eran las tres maneras de reportar un issue? Vamos a ir con la primera manera, Boris. In person. In person, very good, Boris. Number two, Carlos. ¿Y esa carita, Carlos, qué significa? I don't understand, teacher. You didn't understand? No entendió la segunda? No? No, no. Okay, very good, Carlos. Vamos a ver si alguno de los compañeros lo... Mario. In the website. In the website. Very good, Mario. Thank you very much. And we go with the last one with Ronald Stanley. Hello, teacher. Yo entendí que la última también era como siguiendo instrucciones de... ¿Online? Online, ajá. Ok. Very good, Ronald. Alessandra, ¿usted qué entendió de último? De último era el que decía también en línea, pero la otra palabra que entendí. Disculpe, se cortó. ¿La otra palabra que entendió? Support. Support. Ajá, tech support. Puede ser como soporte en línea, ¿verdad? Yes, very good. Thank you very much, guys. So those are three ways you can report an issue. Pueden reportar un problema. Creo que todos hemos utilizado por lo menos una forma
de reportar un problema. Have you ever reported a problem? ¿Han alguna vez reportado un problema? I have reported several. Several significan un montón. So, for example, with my company, when internet is not working, cuando quiero demandar a los del internet porque me lo ponen lento y yo contraté de 10 y me ponen de a 2, that's not fair. Cuando, yes, the computer doesn't work, the phone doesn't work. ¿Qué han reportado ustedes? ¿Qué problemas han reportado ustedes? Si alguien quiere participar voluntariamente, póngame ahí un raise the hand. Y si no, dedocráticamente o mouseocráticamente, ya que con el mouse lo voy a elegir. Ronald. Call the phone. I mean, perdón, Josué, después voy con usted. Ronald. I report, no sé cómo se falla, of internet. Ok, internet service. Problems with the internet service. Y de luz. ¿Cómo se llama? No sé cómo es. Ok, the power. That's the electrical power. Very good, Ronald. Thank you very much. Yes, a cada rato. El power goes off. Se va la luz y uno tiene que estar reportando ahí, ¿verdad? La colonia y todo eso. Very good. Josué, you were saying? I report a problem with my line, my telephonic line. Okay, your cell phone? Mm-hmm, my cell phone, yes. What's your company, Josué? Tigo. Tigo, aquí tenemos a alguien que deba resolver los problemas de Tigo, dice Manuel. Todo lo que tenga, él se lo... Mentira, no, no, no. Very good. I used to be Tigo. I used to be. Menos mal no es Claro, porque Claro es el que más cosas tiene ahí, que la gente está bien enojada. Sí. Okay. Yes, en el internet de Claro. Good. So, another person. Tuvimos dos participantes, Ronald y Josué. ¿Alguien más? Who else? Yes, teacher. Carlos, dígame. I have a problem with the motorcycle. And who do you call? ¿A quién llamó? Yes. ¿A quién llamó para reportar el problema? Al encargado de las... bueno, al final me fui al jefe inmediato. Oh, so you went in person. Utilizó el de personal, ¿verdad? Yes. Very good. ¿Y le arreglaron el problema? Did they fix it? ¿Soso? Soso, porque el 50% todavía le falta. ¿Pero lo van a arreglar? ¿Sí? No me han dado respuesta. Oh, si no haga lo que hacen todo el mundo en Estados Unidos, demándelos. Estados Unidos es la primera opción para todos de mandar. Very good. Thank you, Carlos. Yes, yes. I need a girl. Necesito una chica que me dé una opinión porque aquí opinan bastante los chicos. Y so I need a girl. No se peleen, pues. I report my computer and scan it, teacher, because the scanner is very slow and my computer, ¿cómo se dice? Se traba. Get stuck. It gets stuck. It gets stuck. Okay. Stuck. Se traba. Mm-hmm. Okay. Y reporto ese problema. This is in your workplace. Este es un lugar de trabajo. Ahí es donde pasa ese problema. Yes. And I have to call off the office. ¿Cómo se llama? Ay, no me acuerdo. A el área encargada. Okay, so the person in charge. Yeah. La persona encargada. Very good. And did they fix it? ¿Lo arreglan eventualmente? Eventualmente. Okay. No vuelve a pasar lo mismo. Por eso lo pregunto, porque ahí es que no. Una vez lo arreglan y se vuelve a arruinar. Very good. Thank you, Alessandra. So I'm going to go with the attendance for today. La lista. Attendance. And then we continue. So, Josué Fernando Mármol Fuentes. Present. Okay. Pilas, mijo, pilas. Yeah, Carlos Alvarino Pineda Mejía. Presente. Rafael Antonio Guerrero no está. Carlos ya estaba listo, por eso estaba apurándolo. Okay. Marvin Paul Marroquín Urias. Presente, teacher. Marlon Adonai Alegría Vallecillos. Present, teacher. Concepción de Los Ángeles Quintanilla Manía no está. Brenda Guadalupe Hidalgo Arevalo, no está Brenda.
Qué raro. Okay, so Noah Betsabe Morales de Pereira. Present. Good. Boris Alberto Castillo Leiva. Present. Se trabó el internet, Boris. De nuevo. Present. Okay, very good. Blanca Elizabeth, no. Ronald Oswaldo Quesada Coronado, tampoco está Ronald. Okay. Mario Ernesto Granados Ortega. Manuel Edgardo Ramos Landaverde anda vendiendo, creo, porque se levantó, pero ya le vamos a pasar asistencia. Carla Lorena Ventura Reyes. Present, teacher. Eleonora present. Hernández Torres. Eleonora Hernández Torres. Present, teacher. Present. Ahí estamos bien. Uh-huh. Ronald Stanley García Mejía. Present, teacher. Reyes de Jesús Rojas. Present, teacher. Good. Alessandra Yamilet García Alfaro. Present. Yvette Carolina Valiente Flores. Present, teacher. No sé por qué cada vez que digo el nombre de Yvette quiero decir Valiente Fuentes, pero es Valiente Flores. Manuel. Manuel. Hello, hello, hello. Manuel Edgardo Ramos Landaverde. Present. Okay, very good. Para que quede establecido que aquí estaba. Solo fue a vender un ratito, a atender la tienda. Okay, very good. So, let's go with the manual. Vamos a ir a aprender un poco, pero antes de ir al manual, les voy a mostrar una página que encontré de frases que pueden ser útiles. Useful phrases when you're describing an issue. Issue es casi lo mismo que problema. So when you're describing a problem or an issue. So these are some phrases. Estas son algunas palabras. I'm gonna copy the link y lo voy a pegar aquí en el chat. En este chat, en este, que quede claro. No lo pasen al otro, en este. Okay. So here's the link. Ahí está el link. Very good. Si pueden verlo, denme un thumbs up para yo saber que ya pueden ver el video, ¿ok? El video, el link, I mean. Very good. Thank you, Alessandra. So, dice, describing a problem. You will have... ¿Qué dice aquí en el chat? Very good, Carlos. If you will have to describe the problem while asking somebody for help. Para pedir ayuda necesitamos describir el problema. So, podemos utilizar there is y there are, que ya lo conocemos, ¿verdad? Podemos decir, there is a cat under the bed. Hay un gato bajo la cama, aunque no creo que ese sea un problema, a menos que le tenga miedo a los gatos, right? Pueden decir, there is a problem with my laptop. You see, there is a problem with my laptop. There is a problem with my computer. There is a problem with my car. There is a problem with the printer. There is a problem with the scanner. There is a smell of gas in the kitchen. Hay un olor de gas en la cocina. ¿Sabían ustedes que el gas no tiene olor? En realidad solo se le ponen ese olor para que uno lo identifique, pero no tiene olor. Dato curioso. Si ya sabían, no me hagan caso. Very good. There are mice in the storeroom. Mice. No es maíz. Es ratones. Es el plural para ratones. Mouse singular, mice plural. Hay ratones y ese sí es un problema. Sí, muy grande. I don't like mice. Very good. Si no tiene algo que usted necesita, puede utilizar el contrario. Instead of saying there is or there are, you say there isn't or there aren't. Como me decía Boris, que no había papel para trabajar. Entonces decimos, there isn't enough paper. Okay, no hay papel. There isn't any milk in the fridge. There aren't any clean bed sheets. Sábanas de cama. Okay, so these are some problems. Podemos utilizar there is, or there are, or there isn't, or there aren't para mencionar problemas. Then we have some other words. Some, for some problems, you can use I've. Esa se pronuncia así. Escuchen bien y véanme ahí para que vean. Es I've got.
para decir un problema. Eso es como yo tengo. I've got a problem. Tengo un problema. I've got too much luggage. Tengo mucho equipaje. Luggage es equipaje. I've got too much luggage. I've got too much work. Tengo mucho trabajo. I've got too much work. Okay? Dice, if you don't have what you need, igual podemos utilizar si no tenemos lo que necesitamos. I haven't got. I haven't got. Y esto lo vamos a aprender bien en la próxima clase, que es donde yo les digo que tienen que ver lo del presente, pasado y pasado participio, porque es lo que vamos a estar viendo en la próxima clase. La lista de los verbos que les mandé, se los recuerdo, ¿ok? So, tenemos algunos examples que dice, I haven't got his phone number. No tengo su número de teléfono. I haven't got enough money. Este es un problema para todos en esta pandemia. No tengo suficiente dinero. I haven't got enough money. Enough money. I haven't got his address. I have got anything to wear. Ya no tengo nada que ponerme en la pandemia. Eso también es un problema. Aunque con la ropa de casa se va. Very good. If your problem is that you can't do something, use I can't. Para cuando no se puede hacer algo, okay? I can't ride a bicycle. I can't, un ejemplo de ustedes, I can't use a computer. Sería un problema si no pudieran utilizar una computadora. I can't use the printer. I can't use the scanner. Okay. I can't open the door. Y le va a mandar a llamar a alguien de the maintenance, right? The maintenance, para que, porque no puede abrir la puerta. Tal vez se atoró o usted está jalando y dice que empuje. So, there we have another problem right here, que dice, si no entienden, díganlo. I don't understand, okay? So, I don't understand how it works. Podría ser, no entiendo cómo funciona. I don't understand how it works. Saying what happened, pueden utilizar también I have lost my keys, I have broken my arm, y todas estas estructuras que ustedes ven acá, estas tres oraciones, les voy a enseñar a hacerlas la próxima clase, así que no se la pierdan, sintonícenos por el mismo link. Vamos a aprender a utilizar el presente perfecto, que es muy, muy útil, ¿ok? Entonces no se pierdan la clase de mañana, porque gramaticalmente es de las más importantes que pueden ver en el nivel básico, y la van a seguir recordando hasta el intermedio avanzado, y es un lenguaje muy recurrente, muy usual, así que pendientes en eso, ¿ok? So I'm gonna share the screen con lo que dice el manual. Esas son algunas frases que pueden utilizar. Voy a compartirles el manual. So you can see the phrases that they have in here. Ellos tienen unas frases aquí, entonces vamos a aprender esas frases. Estamos en la page 30, para los que no, para los que tienen el manual. Los que no lo tienen, aquí estamos. So this is the thing. Espérenme que compartí de la claro. manera. Yes, dígame. Me tengo que levantar unos minutos, no hay problema, ya vuelvo. Okay, that's fine. Thank you, Alessandra, for letting me know. Gracias por avisarme. Okay, very good. Pero no se salió, ¿verdad? Sí se salió. Tendría que haberse quedado. Okay, bueno. Hasta la próxima. Ah, no, ahí está todavía. Very good. So dice, expressions for describing issues. Estas son las que trae el manual. Expresiones para describir problemas, según el manual. Dice la primera, I'll have a look at it. Son las expressions, these are the same expressions that we have in the conversation. Las mismas de la conversación. I'll have a look at it. It doesn't work properly. It makes a strange noise. I need to speed things up. Check the brushes once a fortnight. I have to stand the shot. A minor fault. Okay. Con eso vamos a hacer el number 5. Ese es el exercise number 5. Este les corresponde a ustedes. Match the expressions words with the phrases in the left. Estas expresiones de acá, ¿cuál es el significado de ellas? En el left tenemos el significado verdadero. Les voy a poner un ejemplo yo para que ustedes lo hagan fácilmente. Small, unimportant problem. Problema pequeño, no tan importante. Eso es un...
A minor fault. Minor fault. Thank you very much, Ronald. Entonces ponemos la letter E aquí. So number one is letter E. Hagan los demás ustedes. Eso no es mucho, ¿verdad? Podemos terminarlo quickly. Si ya terminaron, me dan un thumbs up. Very good, Noah. Aló. ¿Qué onda, ma? Ok. So, let's go with it. Teníamos lo que ustedes me van a decir cuando yo les diga que ustedes van. Me van a decir, for example. Yo digo, Diana, me estoy llamando a mí misma. Small, yo digo number one, small and important problem. Letter E, a minor fault. Me van a decir la oración, el número de la oración... el literal de la respuesta y la respuesta. Number one, small and important, unimportant problem, a minor fault. Very good. So we go with Mario. Okay, teacher, number two. Teacher, me voy a mover un minutito. Check it. Okay. A la persona de... casa. Ok, ok, está bien, Eli. Check it. Uh-huh. Check it. Letter C, I don't know. Have a look at it. Yes, that's correct, Mario. Check it. Have a look at it. Very good. We go with Reyes. Teacher, me permite unos minutos. Tengo una llamada de la oficina que en este momento tengo que resolver un problema. ¿Se va a desconectar? No, aquí va a estar conectado. Es cuestión rápido. Ok, very good. Very good. Thank you for letting me know. Gracias por hacérmelo saber. Reyes. Diga. Dígame el number three. D. A Fortnite. Pero léame la oración primero. A period out week. D, a fortnight. Very good. Let's go with... Manuel no está. Yvette. Do sometime faster. Letter B. Speed things up. Very good. Do something faster. Something faster. Very good. Now we go with Josué. Okay. Make the show longer. Have a look. ¿Cómo? Longer. La última. No, hombre, es la última opción que queda, José. La última, la última. Nah, no, me has estado escuchando, ¿verdad? Extend the shot. Extend the shot. Very good. Make a shot down longer. Okay, la pausa hacerla o la clausura hacerla más grande. Very good. So now, okay. Yes. Yo no entiendo muy bien las expresiones. O sea, lo dice como por lógica. Pero no es que las entienda tan bien. Lo que ok, significa. Ok. Yvette, no hay problema. Gracias. Usted sí, es cierto, vino un poco más tarde, ¿verdad? Lo voy a explicar de nuevo. I'll have a look at it. Le voy a dar un vistazo.
Y las demás se las van a decir sus compañeros, porque ellos estuvieron bien atentos a mi clase. Así que ellos me las van a decir, ¿verdad? Todos aquí están súper atentos. Así que me va a decir Marlon, ¿qué significa it doesn't work properly? What means what? I didn't listen to you, teacher. It doesn't work properly. It doesn't work properly means that something that you are talking about, it doesn't work like you want. Por ejemplo, cuando un cualquier cosa que usted haciendo, que esté usando usted en el trabajo, no funciona como usted quiere. El work no simplemente a decir, sino que también puede significar que usted se refiere al funcionamiento de algo. Por ejemplo, yo le puedo decir a usted, I work in e-commerce, trabajo con un e-commerce, ¿verdad? Pero también le puedo decir, my laptop doesn't work. Y no quiero decirle, mi laptop no trabaja, sino que lo que le quiero decir es, mi laptop no funciona. Eso sería. Very good, Marlon. Very good explanation. Y en este caso, claro, ¿verdad? Su computadora no trabaja para ganarse el pan de cada día, pero... Ok, Boris va a explicar el siguiente. It makes a strange noise. No recuerdo qué significa strange. Raro. Raro. Ah, es como... Es un... En este caso, reportar un problema, dice como hay un ruido raro, como hace un ruido raro. Okay, thank you, Boris, very much. Very good. So now we go with Noah. Noah, ¿qué significa I need to? Está súper fácil. Apresurar las cosas. I need to, la primera. Oh, I need to, necesito. Very good. Noah ya le explicó dos cosas, mire, I need to y I need to speed things up. Necesito apresurar las cosas y necesito. Good. Ellie, ¿qué significa check the brushes once a fortnight? Si no mal entendí, es chequear de cada dos semanas brushes. No sé si, dependiendo del contexto, brushes, cepillos, algo así. Brushes a cepillos, yes. Ajá. Verificar pues que, el problema que se está teniendo cada dos semanas. Ajá, limpiar los cepillos, o sea, dice revisar los cepillos cada dos semanas. Very good, thank you, Eli. Y once a fortnight, ¿qué significaba, Eli? Once a fortnight. Ajá. Cada dos semanas o yes. 15 días. Yes, very good, Eli, very good. ¿Qué significa I have to extend the shot, Ronald Stanley? I don't, no sé qué es shop, the shop. La cancelación o el o la pausa. Ah, que necesita como una extensión, algo así. De la pausa, ok. Thank you, Ronald. Significa extender el tiempo de algo, ¿verdad? El tiempo que algo no está funcionando o el tiempo que algo está cancelado. Y la última que dice a minor fault, ¿qué significa, Josué? What does it mean, a minor fault? Minor fault. Mm-hmm. Minor fault. Josué. Sería como un pequeño problema. Yes, un pequeño problema que no es tan importante, ¿verdad? Minor fault, que se arregla rápido. Thank you very much. Dele gracias a todos los compañeros que fueron muy amables de responder sus preguntas. Thank you, very good. So now we're gonna go with the practice. Vamos a ir con la práctica. ¿Qué vamos a hacer? Vamos, hello Marvin, welcome back. Okay, very good. So, vamos a ir aquí. Vamos a hacer dos cositas en unas breakout rooms. La primera que vamos a hacer, yes. Yo, esta frase que dice check the brushes, no encuentro una forma de aplicación. Porque dice que solo es de cepillos. O sea, chequear solo... los cepillos. Pero es que check the brushes es la que está arriba, la que está en
que la máquina hay que chequearle los cepillos que tiene la máquina. Pero usted podría decir, check the computer once a fortnight, check the camera once a fortnight. Ahí puede cambiar brushes por cualquier otra palabra que es la que usted necesite revisar. Once es como una vez al tanto tiempo, pero fortnight... Fortnight. Once a fortnight, la frase que es la que usted necesita significa una vez cada dos semanas. Once a fortnight. Okay. Eso es lo que necesita. Mm-hmm. Very good. Thank you very much for asking. So, vamos a ir al grupo. Dice, your turn, prayer work. Get in pairs and think of a problem that may occur with the machinery at your workplace. Quiero que piensen en los problemas que da la maquinaria en su lugar de trabajo y lo discutan con sus compañeros. Luego, vamos a utilizar la conversación. Aquí fue la energía, por eso está oscuro. Ok, Josué, gracias por hacerme saber. Use the conversation in exercise 1, o sea, la conversación que tenemos en la página 29, para un modelo, ¿ok? Y utilicen las expresiones que han aprendido tanto aquí como en este enlace que les compartí yo, ¿verdad? Ups, ¿cuál era? Este era. ¿Ok? So, cualquiera de esas utilicen para la conversación que van a realizar. ¿Qué van a hacer? ¿Van a hablar del problema de la maquinaria del trabajo de alguien? ¿Qué es el problema que está dando? No me vayan a hacer la conversación igualita a esta. Porque yo no los mando que copien esto con otras palabras. No, don't do that. Porque ya lo vi haciendo eso. No, don't do that. Esto es un ejemplo para lo que ustedes van a hacer. Pero la conversación es suya propia. Diferente del problema en su... trabajo. Puede ser que en lugar de minor fault sea una major fault, una falta grande, ¿verdad? Ok, so that's it. Esto es lo que van a hacer. Una conversation, pero primero abren, antes de empezar a hacer la conversación, voy a pasar por todos los breakout rooms verificando que estén hablando de problemas que pasan en su trabajo con la maquinaria. Ok, yes, we have understood, ¿entendimos? Ok, eso es. Tomar el silencio como un sí, teacher. Todos andamos bien pilas el día de hoy. Gracias por preguntar. Espérenme que voy a hacer otra room. Ahí estamos. Very good. Let's go. Giving them time to start working. Dándoles tiempo para que inicien a trabajar. Do you have questions for me? ¿Tienen preguntas para mí? No, okay, very good.
Teacher, nada más solo estábamos hablando de que si en este caso la conversación tendría que ser, digamos, ella es la que reporta el problema y en este caso sería como yo el que estoy intentando. Podría ser, exactamente. Así como aparece en la conversación, ese es el ejemplo. Yes, Mario, very good. Igualito el ejemplo que hicimos, que bueno, el que la conversación que leímos, vamos a, de acuerdo a los problemas que acabamos de hablar, vamos a hacer una conversación. Pero imagínense que uno de ustedes es el que tiene el problema en la empresa y el otro va a llegar a arreglarlo y van a hablarlo así como el ejemplo que está diciendo Boris. Ok. Yes. Y hay que, sería de ir utilizando las expression for describing issues. Ah. Yes, utilizando esas frases correctamente. Okay. Okay, very good. I need to. Mm-hmm. Any more questions? ¿Más preguntas? No. Digo very yo. Good. Digo yo. Boris? No. No, no creo que no. Okay, very good. Hello, how are you? Do you have any questions for me? Por el momento no, teacher. ¿Todo bien? A empezar, vamos. Okay. Thank you. Very good. Pero entienden de qué se trata la conversación, ¿verdad? Sí. Very good. Uno de ustedes puede ser el que resuelve el problema y otro el que tiene el problema, right? Ah, pero yo le decía a Reyes que lo podíamos hacer como una conversación, que él me contara el problema de la empresa y luego yo el mío. Oh, sí, pueden hacer eso también, con tal que utilicen las palabras, las frases para describir el problema. Yes. Ah, ok. Very good. What happened? Happened. ¿Cómo? ¿Quieres ver? Do you have questions? What ¿tienen preguntas happened? Para mí? In this moment, no. Ok. Ajá, yo creo que sí, what happened. Y el signo de interrogación. Ajá. In my... ¿Quiero ver? My what? Ah, como my office. My computer doesn't work. Ah, no. Sería in the office, sí. Ajá. In the office. Vaya, mira, ahorita hemos escrito, vaya, yo te llamo. Thank you for calling me. Entonces, ajá, no sí. Problem, ¿verdad? Vaya. Let me tell tu mensaje. No, no, let me tell you, you what you... Thank you for... Call for call me y yo le respondo, ¿verdad? Not a problem. Mm-hmm. Let me tell what what's your problem, me dijiste. Let me tell you what is the problem. Mm-hmm. What is the problem? My computer doesn't work. Mm-hmm. My computer doesn't work. Work. Entonces, okay. Entonces dice, luego dices to check the connected electric. Oh, vaya, donde usted me dice, my computer doesn't work. Uh-huh. Usted me puede decir, I turn on. Trabajaba bien. Ok. And work. And it works. It works fine. Fine, o sería well. What? Doesn't work well, es correcto. Puede decirlo así. Uh-huh. Do you have questions for me? ¿Tienen preguntas para mí? Teacher, ¿cómo se haría una fotocopiadora? No. For a copier?
for a copy. Okay. Estamos, es de una fotocopiadora o una impresora. Printer. Printer es impresora, ¿verdad? Printer. Okay. Printer. Okay. Para decirla que la utilicé hace unos minutos, es for it to you, it's for it to say I used to a few minutes ago. ¿Cómo me quería decir en español? Dígame de nuevo, por favor, José. Ay, qué malo. Yo le quería decir que para decirla, la ocupé hace unos minutos, como decir, I used to a few minutes ago. I used it 2 minutes ago. I used that 2 minutes ago. Use. Okay. Ah, en pasado, el verbo. Ok. Use. Ink levels. Check levels. Something like that, Carlos. Algo como eso. Hi, service. I hope I got a problem with my printer. I cannot print. Could you help me, please? Yes, maybe it's you, Sarah. Did you check the in-level? Entonces ahí me contestaría usted. Ajá, y le diría como que... Remember que cuando hacemos preguntas en inglés, no tenemos apertura de signo de interrogación. Yeah. Cierto, sí, ya lo he puesto, la costumbre. Voy a poner ahí una coma o un punto. Ok. Yes, did you check the ink levels? Yes, I check. Yes. Así sería, teacher. I've checked. Lo he verificado. En pasado, checked con ED. Ah, checked. Yes, I have... I've checked it. Yes. Sí, lo he verificado. Y yo tengo que decir, okay. No sé si podríamos meter el de I will take a look. ¿Dónde estaba? I'll take a look at it. Yes. Yeah. Ajá, como. Ah, yo chequeé los niveles de tinta. Ah, entonces yo voy a revisar. Voy a revisar a ver qué pasa. I'll have a look at it. Ajá, cabal. Algo así creería que podríamos meter, Carlos. Uh-huh. I'll have a look at it. O le ponemos ahí un número, No, así está bien. Ahí cuando me lo digan, ¿cómo me van a decir entonces? Asterisk. Es que si no, todos vamos a poder entrar. No, hombre, solo digan 1, 2, 3, 4, 5. Sí, no, es un chiste. Asterisk. Me dice así como, let's take a look, or something, para usar esa frase. I'll have a look at it, pueden ponerlo así. Voy a darle un vistazo. O puede poner, okay, thanks, Noah, I'll have a look at it. Okay, thanks, Noah, I'll have a look at it. ¿Está muy corta o la podemos terminar aquí? Since I have a look at it. Ok, pero puede decirle qué problema, cómo podría realizarlo, cómo podría como reinicie la computadora. Ajá, porque tienen que darle una finalización, pues, o como qué se podría hacer para finalizar el problema. Ok. En este caso, digamos,
qué estaba haciendo cuando se perdió la red. O me dice ya de una vez así como has a problem in the connection. In the connection. Hello. Hubo un pequeño problema. Sorry. No, es el problemota. Estaba en un examen en línea de mi maestría y se me largó. Sí, y era de, está bien complicado, entonces me quebré la cabeza en eso. Ah, pues ahora se la viene a quebrar con inglés. Pero viene encendido, ya lo veo. Viene ahí con todo, viene con las pilas aquí. Very good. ¿Cómo la conversación? Ahí va, caminando. Ahí, comencemos. Ok. ¡Comencemos! ¿What? comencemos la conversación para que oiga usted. Ajá, o sea, vaya, porque ahorita lo que tenemos... Para que escuche lo que llevamos. Ajá. Okay. El avance. Okay. Hi, Manuel. I need your help. Hello, Boris. How can I help you? My computer doesn't connect to the internet. Okay. I have to look at it. Ronald, I need to support. Boris has probably connection to internet. Mm-hmm. Oh, okay. Tell him to Boris... check the network connection and then check the tax bar in your computer for the specific connection. Depends what is the connection. In here you can see the specific network that his connection. Hasta ahí estamos. Okay, cuando diga Ronald tell to Boris, no diga tell to Boris, diga tell Boris. De una vez. Tell Boris. Mm-hmm. Yes, okay. Very good. Continuamos ahí. Okay. Very good. Did you finish? Yes. Okay. Díganla, quiero escucharlos. Hi, Reyes. How are you? Ese Hi, punto, Ellen. A ese punto ahí del you, quítemelo. Así va, porque va dentro del... Sí. Okay. Hi, Ale. I'm fine, but I have a minor... power in my work. Why is the problem? The forklift has an oil leak. I understand. And in this case? We need to speed things up and call the specialist. Okay. In my case, my computer and the scanner is very slow and I have to call the system thing. ¿Cómo se pronuncia eso? Technicians. In my case, the specialist recommends to check the oil level once a fortnight. Once a fortnight. Ahí, voy a hacer ahí unas correcciones. Mm-hmm. Donde dice, I understand, and in this case, what do you do? Or what would you do? Agréguemele una pregunta. Y más abajo, donde dice, in my case, my computer and scanner is. Estamos hablando de dos cosas, entonces no me ponga is. Porque estamos hablando de computer y de scanner. Entonces tendría que ser are. Hasta se lo corrige ahí, mire, el propio. Uh-huh. My computer and. Ponga ahí, así como estaba bien. Ahí no tenía que borrar nada. My computer and scanner. Ahora donde dice is, es are. It has to be are. Mm-hmm. Porque estamos hablando de dos cosas. Mm-hmm. Ok, very good. Ya vuelvo, solo voy a revisar los demás grupos. No. Where? Where?
Esta que dice, decir que tiene un problema. Introducirla en la primera parte, digamos. ¿Cómo vamos? Tiene que ser al final. Check. Queremos agregar lo que usted dijo de las oraciones, por ejemplo. Yo pensaba que aquí, como ella me pregunta cómo estoy, yo digo que estoy más o menos porque tengo un problema, entonces quizá pudiera usar esta. Que because I have a minor fault. In my work, puede decir because I have a minor fault at my work or in my work. Because... Ah, pero... Es que teacher, no bigger. Bigger, oh, because... Major. Major. Ajá, because I have a major. Mayor, mejor. I have a major. Ajá. Sí. No, major con J. J, yes. Ah, No, J. Así. Ajá. Yes. Major. Problem. In my work. Problem. Problem in my work. Y en esta oración le estamos poniendo. En la última le estamos poniendo. Usualmente in my work. My computer, pero se puede así decir tan repetido. In my work, my computer. Por eso lo cambiamos así. When I stay in the work, my computer is very slow. Ahí está bien, esa oración está correcta. Primero lo habíamos hecho. Usually in my work, my computer. My computer. Pueden decir, usually in my work, my computer is very slow. Si le quitan when I stay in the work, también está correcto. Ah, es que sí lo habíamos hecho, pero decíamos que estaba mal porque usábamos dos veces my. My. No, pues, ¿porque dónde? No. Usted lo dice, usually my computer is very slow. Primero lo habíamos hecho así. Antes, y lo borramos y lo volvimos a escribir así. But that's correct, both ways. De ambas maneras es correcto. Ah, okay. ¿Ya casi terminamos? Sí. My computer is very low. Sí. There is a problem. Number three. D. D. Number four, B. B, ajá. And number five, A. A, exacto. Okay. ¿Ya terminaron la conversation? Yeah. Only I finished the super conversation. Rápido. Yes, easy, yes, very fast. Very good. Vaya, ya vamos a ir allá entonces a que me la digan en frente de todos. Ok, very good. Ya vamos a volver, tenemos un minuto, ya vamos a volver. Ok. Yes, did you check the ink level? Yes, I've checked it. I have a look at it. Okay, thanks. I'll be waiting for your support. Marlon, I've found the problem. It is a minor issue. The printer isn't plugging. Okay, thank you for your help. Okay.
Ok, voy a ir con la segunda asistencia del día. Vamos a ir porque ahora sí ya tenemos aquí a Ronald Osvaldo, ¿verdad? No lo teníamos en la primera attendance. Ok, so we go with Josué Fernando Mármol Fuentes. Present. Carlos Alvarino Pineda Mejía. Present. Marvin Paul Marroquín Urías. Present. Marlon Adonai Alegría Vallecillos. Present. Brenda Guadalupe Hidalgo Arevalo no está. Noah Betsabe Morales de Pereira. Present. Boris Alberto Castillo Leiva. Present. Blanca Elizabeth, no. Ronald Oswaldo Quesada Coronado. ¿Y qué pasó con Ronald? ¿No estaba con ustedes, Boris? Sí, sí, ahí estaba. ¿Y qué le pasó? ¿Se desconectó antes o ahorita que volvimos? No, no, no se desconectó, no sé qué pasó. No. Sí, ahí estaba, sí. Hasta que se cerró la sesión. Ah, pues bueno, pero aquí estaba. Ya voy a escribirle a ver qué pasó. Very good. Mario Ernesto Granados Ortega. Present. Manuel Edgardo Ramos Landaverde. Present. Carla Lorena Ventura Reyes. Present. Eleonora Hernández Torres. Present, teacher. Ronald Stanley García Mejía. Present, teacher. Reyes de Jesús Rojas. Present, teacher. Alessandra Yamilet García Alfaro. Present. Yvette Carolina Valiente Flores. Present. Very good. Ya le voy a escribir qué le pasó a Ronald Oswaldo. Ok, we have the conversations. Ya le di bastante tiempo, unos terminaron antes, otros terminaron después, pero vamos a ir ahorita con algunos grupos para ver quiénes están listos. Voy a empezar, espérenme, aquí tengo los grupos que estaban participando. Voy a empezar con el último grupo, que era el group number 7, y era Carlos Alvarino y Marlon Adonai. Ok. Okay. Okay. Let's start. Hi, services. I've got a problem with my printer. I help me, please. Yes. Did you check the ink level? Yes, I've checked it. I'll have a look at it. Okay, thanks. I'll be waiting for your support. Marlon. I've found the problem. It is a minor issue. The printer, it isn't plugged in. Okay, thanks for your help. You are welcome. Very good. El issue era super pequeño, ¿verdad? Se les había olvidado conectar la computadora, la impresora. Vamos con el grupo 6, que es Josué, Fernando y Carla Lorena. Ronald, ya está aquí, dígame presente para que yo lo pueda pasar asistencia. Presente. Ok, Ronald Oswaldo ya está aquí. Very good. Vamos con Josué y Carla. Okay. I have a look at its printer. What is the problem, Carla? The printer does not work properly and using a few minutes for water. Let me see. Let me see. That is the problem. The problem is long ink. Only need change. All right. I will do it. Thank you. Very good. Let me see. What is the problem? Sería lo más correcto. What is the problem? Y need se escribe con N, ¿verdad? Yeah, excuse me. Very good.
Let's go ahora con el siguiente grupo, que es Eleonora, Eli y Marvin. Okay. Thank you for calling me, Marvin. Okay, let me tell you, Leon, what is the problem? My laptop doesn't work. I'm trying to run sometimes. You should the electric cable? Let me check in this moment. Electric cable. I need to change the cable. Okay, this is a solution. Are you doing something else? No, only that. Thank you for helping me. Okay, then continue. You can call me again. Okay. Bye. Bye. Very good, guys. Now let's go with number 4. It was Yvette and Ronald Stanley. Hello, guys. Yvette, Ronald. Hi, teacher. And Ronald shared this screen. Ronald, ¿puede compartir la pantalla? Se me quedó friseado, creo, Ronald. Ronald, mueva la cabeza para ver que no está friseado. Ahí está Ronald. Hello, Ronald. Okay, Yvette dice que comparta la pantalla, por favor. Can you share the screen? Very good. Vaya. Okay. Hi, Ronald. How are you? Ronald. Creo que el internet está malo, Ronald. Ronald. ¿Nos escucha, Ronald? Can you hear us? What happened? ¿Qué pasó, Ronald? Tiene mute. Activa el micrófono para yo poder escucharle, Ronald. Bye. Ahora sí. No sé, te estabas conectando cada rato. Okay, vamos. Again. Hi, Ronald. How are you? I am so because I have a major problem. What happened? In the office doesn't work the system for invoice. Do you know any recommendation for this bigger fault? You need to call a technical support and explain the details. Usually when I stay in the work, my computer is very low. There is a problem because I need a speed design. But what I do is I have a bad passion. Okay, it's fine. Okay. Bye. I have patience. Okay, very good. Vamos con el siguiente grupo. El siguiente grupo es number 3. Eres Alessandra y Reyes de Jesús Rojas. Hi, Reyes. How are you? Hi, Ale. I'm fine, but I have a minor fault in my work. What is the problem? The forklift has an oil leak. I understand. And in this case, what do you do? We need to speed things up and call the specialist. Okay. In my case, my computer and the scanner are very slow, and I have to call the system technician. In my case, the specialist recommends to check the oil level once
once again, once a fortnight. Very good, guys. Thank you very much. Now we go with Manuel, Ronald Osvaldo, and Boris. Okay. Okay. Sir. Boris. Okay. Hi, Manuel. I need your help. Hi, Boris. How can I help you? My computer doesn't connection to the internet. Connect to the internet. Okay. I have looked at it. Hi, Ronald. I need to support, but I have a problem. Of course. If the problem is the connection, I recommend to check the connection in the taskbar. You can see the network sharing icon. Then connect the Avalite network. Okay, thanks for your help. Very good. Oh, okay, perdón, pensé que terminaba. Diga. If it doesn't, tell me again. Very good. Thank you, Ronald Oswaldo. Vamos con el grupo number one, que es Mario Ernesto y Noah. Okay. Good morning, Mario. I've been having a problem. Tell me, how can I help you? I lost the network. I can't work in my computer. Yes. All right. Let me see. I need your personal information, like your username and your work ID. Okay. My username is Noah MP, and my work ID is 12345. Okay. Thanks. I have a look at it. It's a minor fault. I'm going to restart the server. Wait 1 minute and try again. Okay. Okay, very good. Ya no era el código asterisk, ¿verdad? Good, very good, guys. Okay. So, let me, okay. Very good, we are there. So, voy a decirles nada más un par de cositas. La primera es que hagan el midterm de la unidad 2. Abajo de la unidad 2 hay un midterm y yo necesito que hagan eso para poder darles una nota, ¿ok? Tienen que trabajar en el midterm. Pueden trabajarlo hoy en la noche o pueden trabajarlo mañana durante el día y yo lo voy a ver. Este es el midterm. Aquí en la sección 2, abajo, va a aparecer el midterm ahí. So you have to complete that. It's 4 parts. Each part has 5 questions. Súper fácil, súper rápido. No se van a tardar mucho tiempo en eso. Ok, so eso es lo que van a hacer. Para mañana, I need you to please. Ya les di a tiempo, les di las. Permítanme, ahorita se los comparto. El past participle y todas estas cosas. Déjenme ver, aquí estamos. Esto. Quiero que practiquen esta parte. Ok, el past participle. Lo van a necesitar para la explicación que le voy a dar mañana. Estas columnas, yo les mandé un link ahí, les mandé una imagen, creo. Practiquen eso. No lo manden al grupo. Si un compañero lo tiene, pregúntenle en privado y que se los pase, ok. O si no, solo buscan los verbos irregulares más comunes y van a encontrar los verbos irregulares que más se utilizan. La tercera línea, este es el presente, base form. Luego tenemos el past simple, pasado simple. And then we have the past participle. El past participle es el que quiero que estén practicando porque el día de mañana es un tema bien, bien importante. Así que de verdad les pido, de favor, no falten mañana porque es un tema bastante importante gramaticalmente que lo van a necesitar forever. Para toda la vida en inglés avanzado, lo van a hablar a diario, always, ¿ok? So it's very important for tomorrow. Tenemos esa tarea, practicar eso. Yes, understood? Yes? Yes, teacher. Yes. Very good, guys. So I will see you tomorrow. Trabajen en el midterm, porfa, para poder ponerles esa nota, ¿ok?
Okay, teacher. Okay, bye guys. Bye bye. Bye. Teacher. ¿Qué pasó? Teacher, teacher. Dice que yo tuve una dificultad con relación a algunas cosas de lo de la plataforma. Pero no sé si mejor le pregunto por aparte. Si quiere, bueno, lo que los demás se desconectan, igual yo le puedo explicar aquí para que no se confunda. Le voy a compartir la pantalla, los demás se pueden ir desconectando. Si quieren escuchar la explicación, escuchamos la explicación. Porque le voy a explicar al compañero cómo es que se hace. Mire, había un problema en la plataforma, que es que cuando usted escribe una respuesta, a veces no se la da correcta, ¿verdad? Entonces, el problema es que solo tiene que escribir la muy respuesta. Vamos a poner un ejemplo aquí. La tarea, ¿en qué tarea le dio problema a usted? Casi me ha dado problemas en la tarea en la 6. Y en la 8, creo. ¿No? Vaya, vamos a revisar eso. Pues, mira. Me acuerdo que era de rellenar. Ahorita le voy a explicar cuál es el problema ahí. Solamente es que tiene que poner, espérame que me está costando. Solamente tiene que poner, mire, así es. Por ejemplo, tiene que identificar cuál es el verbo to be que le corresponde al sujeto y después poner not allowed. Y no tiene que escribir toda la oración. Solamente tiene que poner la muy respuesta, el verbo y not allowed, como todos los demás también. ¿Yes? Igual que en el ejercicio 8. En el 6 también me dio todo ese problema. En el 6 lo mismo. En el 6 tiene que encontrar, puede escribir la palabra, la oración, ¿verdad? Pero lo mejor es que si usted encuentra cuál es el problema, por ejemplo, aquí en la number 1, el problema es que dice are y tiene que ser is, porque es singular, mire, a store in the city, ¿verdad? Entonces el problema es que tendría que ser is en lugar de are. Yo solo voy a poner la palabra que está incorrecta y la voy a corregir. Eso es lo único, encontrar la palabra y corregirla. Okay. En la primera me aceptó, fíjese, casi todo el arreglo. Sí. Pero en las demás no. Sí, es que. O sea, es me aceptó casi toda la oración. There is a story in the city. Pero las demás no. No, las demás no. Pon eso, solo ponga el error. ¿Cuál es la palabra error? Es lo único. Okay. Yes. Y bueno, en la última ahí sí creo que entonces, eso no la he podido hacer porque no la había. ¿En la última? La penúltima, creo que es. La última, la penúltima, no me acuerdo. ¿La 9 o la 10? La 9, creo que. ¿Qué pasa ahí? Ahí no la entendí. Solo va a poner la palabra que corresponde. Por ejemplo, aquí es utilizar un casco. Wear a helmet all the time. Helmet all the time. Y así en las demás va a buscar cuál es la correcta. Y usted la elige nada más y luego le da submit. Okay. Okay, very good. Okay, guys, I will see you tomorrow, okay? Bye bye. Bye bye, teacher. Thank you.